y bienvenidos a mi canal. Yo soy Didi y como ya estamos a las puertas de octubre, había pensado en haceros ya un maquillaje un poco más terrorífico para cuando llegue Halloween y he pensado en hacer algo un poquito light, por decir, por si no queréis ir enteros de zombie o por si no queréis mancharos toda la ropa. Pues aquí tenéis un maquillaje que podríais haceros para alguna cena, para alguna fiesta y estaríais bastante acorde con los demás. Espero que os guste. Para empezar utilizaré látex líquido y lo aplicaré sobre mi ojera derecha. Normalmente lo aplico con un bastoncillo de oídos, pero me he quedado sin, así que he tenido que utilizar la parte trasera de mis pinzas para las cejas. Transcurrido unos 3 minutos, el látex ya estará seco y podré ocultarlo maquillándolo con un poquito de base. Y seguidamente lo sellaré y matificaré con unos polvos translúcidos. A continuación, lo que tendré que hacer es despegar la parte superior del látex. Intentar no haceros daño, porque si os soy sincera, me costó bastante despegarlo. Cuando por fin despegué el trozo de látex, apliqué este labial rojo que tengo aquí, en todo el hueco que dejé. Ahora lo que voy a hacer es maquillar la parte interior de la herida, con un poco de negro para darle profundidad. Sé que al principio la herida parece bastante falsa, pero poco a poco ya veréis cómo va pareciendo más real. A continuación utilizaré un labial rojo, pero esta vez líquido, para darle brillo a la herida. Y como podéis ver, el labial era bastante fuerte y acabó por cubrir la sombra negra que había aplicado anteriormente, así que tuve que volver a poner la sombra después de este paso. Después de esto ya podemos empezar a poner la sangre por alrededor de la herida, esto ya al gusto de cada uno. Yo estoy utilizando una sangre casera, podéis ver cómo se hace en mi anterior vídeo, os dejaré el link en la cajita de información por si queréis echarle un ojo y hacerlo vosotros mismos. Thank you.
Ahora lo que voy a hacer es crear un coágulo de sangre. Esto es muy fácil, lo único que tenéis que hacer es coger un trocito de algodón y sumergirlo en sangre artificial. Y por último, lo que voy a hacer es aplicarme un labial tono nude para ir divina de la muerte. Y chicas, con esto ya estaríamos listas para irnos a cualquier fiesta halloweenera. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mi vídeo, que me dejéis un like si es así y que os suscribáis para no perderos ningún vídeo. Un besazo gigante para todos y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.